Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Tenemos ya la final y tercer y cuarto puesto que se está jugando en estos momentos de este torneo online que hemos ido trayendo durante todos estos días. Termina en el día de mañana, hoy es la final, la primera jornada y también el tercer y cuarto puesto. Comenzamos con una partida de este tercer y cuarto puesto entre Magnus Carlsen y Dean Liren. Magnus Carlsen con las piezas blancas. Y es la primera partida, por lo tanto, para ir calentando motores, vamos a ver qué irá pasando posteriormente, tanto en este enfrentamiento como en la final, que aunque podría parecer que a priori es una sorpresa, ya que tanto Artemiev y Levon Aronian ayer ganaron a Magnus Carlsen, número 1 del mundo, y a Dean Liren, número 3 del mundo, la verdad es que Levon Aronian pues, trae un estado de forma excelente, ya que en este torneo online no ha perdido ninguna partida en los preliminares que se jugaron durante esos 3 días para pasar posteriormente a cuartos de final. Por lo tanto, quedó en primera posición y Artemiev también cuajó un muy buen comienzo de torneo, ya que quedó en segunda posición. Por lo tanto, muy merecido. Vamos con esta partida muy interesante ya en el tablero. Este C4, apertura inglesa por parte de Magnus Carlsen, a lo que Dean Liren responde con caballo F6. Tras estos movimientos, la partida continúa con este caballo C3, jugadas de desarrollo E5 y tras jugarse este E3, se juega a continuación caballo C6. Ambos jugadores van desarrollando piezas y aquí viene, de alguna manera, si no extraño, no común, este movimiento con dama B3 por parte de Carlsen, a lo que se responde con alfil B4. Caballo D5, como vemos ahora hay doble ataque sobre este alfil de casillas negras, solo defendido por el caballo de C6, por lo tanto hay que hacer algo al respecto. El alfil lo retira Dean Liren y tras jugarse este D3, la partida continúa con este enroque en corto, caballo F3 y más jugadas de desarrollo. Una vez que se ha desarrollado el alfil de casillas negras, pues ya se puede jugar este D6 para poder facilitar el desarrollo de este alfil de casillas blancas. No obstante, vamos a ver cómo continúa la partida. Carlsen decide traer nuevamente el caballo a C3 y tras estos movimientos se juega en la posición caballo E7. Quizás quiere maniobrar con este caballo, todavía estamos en fase de apertura. Tampoco Magnus Carlsen todavía se ha enrocado en este momento y parece ser que lo va a hacer en corto. La partida continúa llevando el caballo hasta G6, hasta el flanco de rey. Aquí viene el enroque de Magnus Carlsen y tras estos movimientos se activa la torre de Dean Liren. Como vemos, alfil D2 completando el desarrollo, se han conectado torres. De alguna manera, Magnus Carlsen pues, jugando con más desarrollo que Dean Liren y tras estos movimientos se juega este H6 en la posición. Torre FD1 colocando la torre en la misma columna que la dama, también centralizándola y tras jugarse alfil B6 la partida continúa con este caballo E4. Por lo tanto, ambos jugadores reubicando sus piezas se juega en la posición este C6 y tras alfil C3 la partida continúa con este caballo H7. Tras estos movimientos alfil B4, como vemos de momento no ha habido ninguna captura y tras este D5 aquí es cuando ya de alguna manera pues empieza un poquito más la acción. Podríamos pensar que esta ruptura de alguna manera puede ser algo temprana o de alguna manera algo floja. Vamos a ver qué pasa a continuación. Tras estos cambios, C por D5, C por D5 y esto permite a Carlsen maniobrar con su caballo, que además, como vemos, está atacado y jugar este caballo D6. Está tocando torre y alfil, por lo tanto, al menos va a ganar la pareja de alfiles. No se puede evitar, la torre se retira a E6 y tras este caballo por C8, pues de alguna manera se retira el alfil de casillas blancas, ¿no? Se gana. Se juega con este torre por C8 aprovechando y ganando la columna abierta y tras este torre a C1 Carlsen se la disputa. Más jugadas de desarrollo con este caballo F6. Aquí viene este G3. Por un lado, las piezas negras no cuentan ya con alfil de casillas blancas. Por lo tanto, este movimiento quizás es bueno para reforzar la defensa y también para traer en un futuro este alfil y traerlo a la defensa. Los siguientes movimientos son este torre C7 y tras jugarse alfil F1 en la posición,
dama c8. Se están doblando piezas. Como vemos, solamente hay un defensor para esta torre de c1. Y aquí Carlsen decide capturar en c7, dama por c7. Y tras jugar este alfil c3, continúa la partida con un torre e8. Tras estos movimientos, torre c1, puede haber algún tipo de descubierta sobre la dama. La dama se retira ya a d7 y tras jugar este alfil g2, como comentábamos, esta dama se reubica en f5. Como vemos, toca el punto de d3, que está sin defender, torre d1 para hacerlo. Y tras jugarse este e4, vamos a ver que esa primera ruptura de Inliren, de alguna manera, pues no fue muy buena. Vamos a ver cómo le va con esta segunda. El tema es que tras d por e4 y d por e4 existe este caballo d2. Y es verdad que la partida continúa con este caballo g4 metiendo bastante presión en el punto de f2 por parte de caballo y dama, y Carlsen directamente lo defiende con su torre en f1. No obstante, Dean Liren decide capturar en f2 y tras esta entrega de material realmente no se puede capturar. Carlsen no lo hace y con este movimiento juega este caballo c4 con muchísima intención, tocando, como vemos, o en la siguiente jugada tocaría tanto a la torre como a la dama. No obstante, vamos a ver por qué no se puede capturar este caballo. El tema es que si las blancas capturan en f2, pues prácticamente están perdiendo la partida en el acto. Se puede jugar este alfil por e3, se clava a la torre, hay dos atacantes sobre el punto de f2 y aquí no te da tiempo a defender la pieza. Quizás puedes jugar un dama de 1 para intentar llegar a la defensa, pero realmente tras este dama por f2 jaque, el rey se puede retirar a h1 y tras un alfil por d2, pues se pueden cambiar piezas y, como vemos, las blancas contarían con calidad de más y con bastante ventaja en la posición. Además, tendrían hasta dos peones de ventaja, por lo tanto, la partida sería fácilmente para las piezas negras. Esto no ocurre, ya que Carlsen no captura y, además, este caballo tampoco está amenazando nada. Por lo tanto, realiza este caballo c4, como comentamos, y aquí la partida continúa por parte de Dean Liren con este caballo h3 dando un jaque. Hay una descubierta, se había autoclavado el caballo también en f2, se desclava con este jaque, evitando que la torre pueda capturar a la dama en la siguiente jugada, y tras este alfil por h3, dama por h3, y la partida termina con este caballo por b6 por parte de Magnus Carlsen, y aquí Dean Liren decide abandonar. Es increíble que ya abandone, pero tras seguir un poquito más con la posición, pues realmente no tiene nada que hacer. El tema es que ha capturado una pieza y ahora lo normal sería recapturarla. Aunque te pueda caer el peón, el peligro no está en este flanco de dama, sino en el flanco de rey, que, como vemos, esta torre que se mantiene en la columna semiabierta junto con la dama ya son letales. Siguiendo con esta captura, en caso de que las negras capturen el caballo en b6, pues podría venir este dama por f7 con jaque, y una vez se retire el caballo, el rey, da igual que vaya a h8 o h7, hay mate directamente. No hace falta ni capturar la torre. Por lo tanto, de alguna manera, esta partida la ha ganado, digámoslo así, bastante cómodamente por parte de Carlsen. Y Dean Liren, pues, ha arriesgado y le ha salido el tiro por la culata, como se suele decir. Vamos a ver qué pasan en las siguientes partidas, y también estamos mirando muy de cerca esta final entre Artemiev y por otro lado con Artemiev con... Se me va el santo del cielo, con Levon Aronian. Un saludo y estamos en contacto. Hasta la próxima. Chao.